Hola, buenas tardes, compañeros. Les venimos a platicar acerca de la distribución del pulpo pigmeo del Pacífico, mejor conocido como Octopus Rigetti, descrito por primera vez por Ferrer y Roche Brown en 1894. Nuestro equipo está integrado por Esteban Contreras Sánchez y por José Borina Guillén. Bueno, como ya lo mencionaron la mayoría de ustedes, pues, histología, distintos rasgos que me han dicho, pues es el estudio de los cuatro giros principales. Cabe destacar que pues, no todos lo tienen y pues los principales son el epitelio, el muscular, el epitelial muscular, nervioso y conectivo. Bueno, como una breve explicación del Octopus rigetti, pues es una especie bentónica que habita en bancos fangosos, en costas de mareas. De igual forma, suele vivir en conchas de corales o en conchas. Posee un cuerpo pequeño con un manto redondeado en el que sus brazos miden de 2 a 2.5 veces más que su longitud total. De igual forma, se pesca de manera artesanal y es principalmente para comercio. Bueno, hablando de la taxonomía, pues ya sabemos que están aquí los molusca, del gen clase coloidea, clase cefalópoda y pues, la especie octopus. Bueno, la distribución principalmente es en el Golfo de California, es de lo que es Sonora, Sinaloa, California y Baja California Sur, que más específicamente es pues, en la Bahía de la Paz. Bueno, igualmente de la morfología, ya sabemos que está compuesto por brazos, por ventosas, por un ojo, por un manto y por un sifón, entre otras cosas, externamente. Bueno, el objetivo de este trabajo final fue la identificación y descripción de cada uno de los órganos encontrados en las laminillas con la ayuda de todo el aprendido del semestre. Bueno, la metodología se llevó a cabo para llevar a cabo el método histórico y como primer paso fue la obtención del organismo, la cual se hizo por medio de la ayuda de los pescadores de La Paz. Y posteriormente se llevó a cabo la disección. La disección consistió en prácticamente sacrificar el pulpo en hielo durante 10 minutos y posteriormente cortar cada uno de los órganos o tejidos de interés con un tamaño no mayor a 1 centímetro cúbico. La fijación consistió en colocar cada uno de esos tejidos dentro de un histocassette y que fue previamente etiquetado y este meterlo en metanol al 70% durante 3 días. Luego, para el lavado, lo que se dice es que los tomos de cassettes estuvieron en un lavado constante de agua corriente durante 24 horas y para la preservación se volvió a colocar en, creo que en alcohol etílico. Y para la deshidratación lo que se dice es que se fueron cambiando los cassettes en una serie de alcoholes con concentraciones graduales que fue del 70 al 100%. Y pues para la infiltración con parafina, pues fue de meter los estocassets en un baño con parafina y pues la inclusión consistió en poner cada uno de los tejidos en un molde especial, agregarles un poco de parafina, enfriarla y que se congelara. Y posteriormente se llevó a cabo los cortes y los cortes consistieron en pues agarrar cada uno de los cuadros de parafina, retirarles el exceso de parafina, colocarlos en el microtomo, configurarlo para que fueran cortes de 4 a 6 micras, ponerlos en el portaobjetos, a ese portaobjetos se agregaron unas cortas de alcohol para que se fuera extendiendo los tejidos, luego meterlos a un baño de agua con grenetina para que se extendieran más, volverlos a poner en el portaobjetos y pues ya. Y para la tinción, nosotros llevamos a cabo la tinción de Gomori, pero nosotros se llevó a cabo la tinción de noxilina de oxina. Y pues fue la esparafinación, la hidratación y el aclarado. Y pues ya para montaje final fue fue agarrar las laminillas, agregarles un medio permanente, ponerlos por objetos y tener el exceso de colorante y posteriormente se hizo el análisis de los tejidos de las laminillas. Bueno, como preguntaba,
resultado de discusiones, tenemos un folículo de la glándula salival anterior o prebucal. Y es aquí. Para la identificación de este, nos dimos cuenta principalmente porque lo tomamos del área bucal. Y pues ya en la bibliografía parece que hay solamente tres tipos de glándulas bucales: la prebucal, la de la rádula y la de el pico. Las diferencias entre estas tres varían en que las prebucales tienen formas estrelladas, como en este caso, las radulares tienen forma de racimos y las del pico tienen forma circular. Aparte de eso, aunque no se ve acá por el corte que estuvo un poco mal, decidimos no poner la imagen a 40x, pero según la bibliografía debe tener un tipo de epitelio cilíndrico simple. Siguiendo, tenemos el ojo, que empezando del lado izquierdo, empezamos con el cristalino, que después está con la membrana limitante, que seguidamente está con una capa pigmentaria, que a su vez sigue con una capa rhabdomeral, y a su vez sigue otra capa pigmentaria. Después tenemos un tejido conjuntivo laxo en el cual están fibrocitos y fibroblastos. Después tenemos una capa cartilaginosa con pericondrio. Y la delgadita que está ahí es un tejido conjuntivo denso. Y por último está el lóbulo óptico. El ojo es uno de los órganos más fáciles de identificar, por lo que hay muy poca información acerca de eso, pero una de las características más diagnósticas sería lo de las dos capas pigmentarias junto con el cristalino. De igual forma, otra cosa que no mencioné es que desde la membrana limitante hasta el lóbulo óptico es la retina. Como figura 3 tenemos la epidermis, en la cual varía. Cuando está en etapa juvenil tiene un epitelio cilíndrico simple, y cuando llega a su maduración cambia a un epitelio cúbico, y se va dependiendo. Y igual otra forma es de que depende entre la zona transicional entre la adiposa y la piel. Este fue un corte con tinción de matoxilina docina 40X, en la cual con las siglas FM tenemos, estos son los paquetes musculares, tenemos igual el epitelio junto con tejido conjuntivo y tenemos lo que se ve ahí, 5 cromatóforos. De igual forma aquí tenemos células mucosas porque si se dan cuenta cuando tocan un pulpo está como muy resbaloso. Bueno, ese es un corte de ventosa, en la calidad estaba 4X, pero en realidad lo que se debería describir es que aquí es una parte, es un epitelio cilíndrico simple según la bibliografía, y a su vez esto, que está todo enredado y suelto, en realidad es una cadena gigante, que son celulitas en copa, que deben estar pegadas en la parte apical del epitelio. A su vez, esto debería estar formado por una gran cantidad de tejido conjuntivo laxo. Y pues más que nada, este órgano, la ventosa, se utiliza como sujeción y como locomoción para el pulpo. Y pues bueno, el corte sí es muy claro. Bueno, por parte de las branquias, el corte de branquias, en realidad las branquias están como, digamos, como en abanico. Y este abanico se va ramificando. Estas ramificaciones van formando lo que vienen siendo las láminas, que vienen siendo primarias, secundarias y terciarias. En las láminas primarias y terciarias se encuentran paquetes de músculo liso. Esos paquetes de músculo liso tienen la función de hacer la irrigación del órgano para, pues, o constante para, digo, son las branquias, donde se lleva a cabo la acción. El epitelio encontrado en las branquias del pulpo Opus digeri es epitelio cúbico simple, ese es el epitelio respiratorio, y ese se va a encontrar en las láminas terciarias. Y ya ven, se alcanzó la cita, pero